Hi ha una entitat esportiva de Cardedeu que està d'aniversari, el Club Karate Cardedeu. Ho va celebrar diumenge amb la trobada d'una antiga art marcial japonesa. Estamos celebrando los 25 aniversarios del Club Karate Cardedeu y hemos organizado este seminario internacional que tenemos gente de Portugal, gente de Francia, gente de Sudamérica y gente del Club Karate Cardedeu. Hemos traído el Bubei, que es un arte marcial muy antiguo y además con un profesor internacional para celebrar los 25 años y hacer promover este deporte en el Club Karate Cardedeu. Lo que estamos viendo aquí es la parte del arte japonés antigua de Yaijutsu, llamada, que era la parte de defensa con la espada. Específicamente lo que se puede ver es la parte de Nukito Domekaeshi, que era como reverter el proceso. Cuando alguien intentaba quitarte la espada, utilizando técnicas de otras artes marciales de su periodo, como el Jujutsu, reverter esa situación y utilizar estructuras de la propia espada y estructuras de la biomecánica corporal para generar una ventaja para corte, que precisamente es lo que se estudia en el Iaijutsu y en el Batojutsu. Para que lo entiendan, ¿por qué vamos a hacerlo? Então, a preocupação central desse seminário, principalmente, foi abordar a antropologia histórica, a parte antiga relacionada com os ideogramas, e principalmente a interpretação de cada movimento dentro da sua história, relacionada principalmente com os princípios que levaram esse desenvolvimento. Bueno, lo que explica él es que la base de la explicación, incluso con el ideograma japonés, que es el kanji, explica la teoría de lo que es el arte ese japonés llamado Iaijutsu. Su explicación también está basada en lo que es la antropología histórica de todas las técnicas y todos los movimientos.